Queridos irmãos, chegamos. Queridos hermanos, llegamos a un tutorial más, ahora de esta serie nueva, de la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El alimento diario, este es el poder del Evangelio. Es el tutorial de la semana número 3, que tiene por título La visión. Una visión panorámica. Muy bien. Como el propio título nos dice, que siempre es importante cuando nosotros estudiamos un libro, nosotros podamos tener una visión panorámica de cómo, como una águila que mira desde arriba, consigue ella tener una visión más amplia y una visión que la localiza, que la sitúa. Y nosotros necesitamos, como a mí me gusta siempre hacer, de hacer una contextualización de cada libro. Ahí el libro tiene vida, si no es solamente, meramente un estudio doctrinario. Nosotros no queremos un estudio doctrinario, sino lo que nosotros queremos es realmente entender el encargo de la palabra de Dios, que fue escrito por el apóstol, en este caso el apóstol Pablo. Esta visión panorámica es para que entendamos en la época que sucedió con la iglesia en Tesalónica, cómo fue que ella, cómo que eso sucedió. En el libro de Hechos, capítulo 17, en los primeros versículos nos muestra que Pablo, después de Filipo, en la región de Macedonia, él fue para Tesalónica y él discutió por 3 sábados. Vamos a mirar una miradita rápida en Hechos, capítulo 17. Por 3 sábados, Pablo discutió, presentó el Evangelio para los tesalonicenses. Él fue, como siempre, presentar la palabra en una sinagoga de los judíos, porque allí era un lugar propicio para presentar, porque allí se estudiaba la palabra de Dios y se encontraban a aquellos que estaban preocupados con entender y estudiar la palabra de Dios. Aquí el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo llegó a Tesalónica por lo medio 3 sábados. No tiene que haber permanecido solo por 3 sábados, tal vez por más, pero en el registro de Hechos 17, por lo menos él estuvo por 3 sábados, permaneció allí. Y allí Pablo predicó a Cristo, que a Cristo le era necesario sufrir y que le era necesario morir, su muerte, la muerte redentora, y también que era necesario que resucitase de los muertos, por lo que él escribió a los tesalonicenses en sus cartas. Ciertamente Pablo habló que este Cristo entonces, él fue resucitado por Dios el Padre, y él regresará para tomar posesión de su reino como un rey. Entonces esto toma una preocupación política, porque Tesalónica, como toda aquella región, estaba bajo el Imperio Romano, el dominio del Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía mucho miedo con cualquier posibilidad de sedición, de tumulto, una revuelta. Entonces, predicar a un Jesús que murió por los pecados del pueblo y volverá como un rey para asumir su reinado, eso traía un poco
un sentido político. Esto trae una preocupación grande para el pueblo de ahí. Siguiendo ahí, el versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esto es importante, que en Tesalónica algunos judíos se convirtieron a Jesús, y muchos, aquí dice una multitud de griegos piadosos que buscaban a Dios, y también muchas mujeres nobles, mujeres griegas de la alta sociedad, mujeres nobles, como sucedió también en la iglesia en Berea. Ahí se levantó una iglesia con bastante posibilidad de avanzar, por eso que Pablo tenía un aprecio especial por esa iglesia. Era una iglesia que tiene algunos judíos, generalmente esos judíos que se convertían, ellos se tornaban buenos compañeros de Pablo y cooperadores, y le daban toda la protección y toda la parte logística para que Pablo pudiese llevar la obra del Evangelio en adelante. Y también estos muchos griegos, hablando de muchas mujeres de alta posición, quiere decir que el Evangelio alcanzó personas, alcanzó a los griegos de la alta sociedad en la región. Entonces nosotros tenemos allí una iglesia con pocos judíos convertidos que darían una buena logística, y también los griegos, las mujeres griegas de alta posición, quiere decir que allí tenían recursos humanos y también tenían recursos financieros. Era una iglesia que tenía todo para que de correcto. Tenemos que entender este paño de fondo. Y después, los judíos estaban movidos por la envidia, tomando consigo algunos ociosos hombres malos, juntaron una turba alborotando la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraron sacarlos del pueblo. Como Pablo podía llegar junto con Silas y Timoteo, predicando por 3 sábados y conseguía tantas personas que lo siguiesen. Entonces esto trajo mucha envidia para los judíos y hicieron un tumulto muy grande, que trajeron, sacaron de la casa a Jasón, que hospedaba a Pablo. Jasón también era un judío y hospedaba a Pablo. Y también tanto la multitud como las autoridades estaban agitadas cuando hablaron que ellos estaban procediendo contra los decretos del César, diciendo que Jesús era otro rey, como yo dije ya al comienzo. Esto trajo un problema político para la situación. Entonces, este es un paño de fondo descrito en Hechos 17. Entonces vamos a llegar a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Allí nos muestra ya el comienzo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Ya el capítulo 1, versículo 1. Pero para entrar en esta situación, yo quería aún contextualizar mejor. Aparte de los judíos, que tenían muchos problemas en cuanto usted creyese en Jesús en aquella época, se convirtiese a Jesús, era algo tremendo. Eso era contra el judaísmo, contra la religión judía. Entonces ellos eran inmediatamente aislados de la sociedad, quién sabe también aislado de la misma familia. Ellos tendrían dificultad, por ejemplo, de hallar empleo, en su relacionamiento también. Así eran los judíos, pero no era diferente también. Eso no era diferente también con los griegos, porque los griegos eran politeístas. Ustedes conocen que los griegos creían en muchos dioses de la mitología griega, y ellos creían
que habían. Había muchos dioses y cada dios tenía una determinada función, cumplían un determinado papel y siempre que el hombre necesitase de favores en esas áreas, y cada uno de aquellos dioses tenían su papel, su lugar de trabajo, se sacrificaba a esos ídolos, a esos dioses, cada uno tenía su templo y así ganaban favores. ¿Esto quiere decir qué? Quiere decir que los muchos dioses en verdad tenían al hombre como centro y el hombre siempre es egoísta, siempre en verdad él quiere por la avaricia, por el amor al dinero, es que es el combustible de todas las cosas. Ellos recurrían a los dioses para poder al final, para enriquecerse, ser sanados de enfermedades, para que le diese favores en varios asuntos personales, ya sean en la familia, en el matrimonio, en el negocio, explotación agrícola, etcétera, etcétera. Los dioses eran para ellos. Ellos no tenían un concepto de un único Dios que creó el universo, un único Dios de quien depende toda la creación. Entonces este es un concepto totalmente nuevo para los griegos. Por tanto, para los griegos, este evangelio que Pablo traía era totalmente nuevo para ellos, un concepto nuevo, y ellos podían recibir. Y los griegos que recibiesen este evangelio y se convirtiesen a este Dios, al Dios verdadero, ciertamente serían también aislados de la sociedad, y para no hablar, serían aislados de la misma familia y tendrían dificultades en el contexto profesional de negocios. Ellos pagaron un alto precio para convertirse al Señor Jesús. Y sin hablar del lado político, que este Jesús sería el rey que en su segunda venida vendría a asumir, tomar su reino. Esto era un problema serio para el Imperio Romano, ¿es verdad? Entonces, con esto ellos tuvieron una conversión muy fuerte, muy fuerte. Por eso que en el capítulo 1, versículo 2, dice así: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esto quiere decir la obra de fe de ellos cuando ellos creyeron en Jesús. Esta fe operó grandemente, poderosamente en la vida de estas personas, al punto de que ellos dejaron toda la idolatría, que en verdad era para favorecer al hombre, beneficiar al hombre. Ellos dejaron todo, abandonaron todo para seguir al Dios vivo y verdadero. Esto está en versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdaderos. Quiere decir, no fue fácil para que ellos dejasen todos los dioses, toda su creencia griega antigua, para convertirse al único Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta decisión, este cambio en la vida de estos griegos, de estos creyentes griegos, fue de mucha repercusión, mucha repercusión. Por eso el versículo 6 dice así. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros con amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron en medio de mucha tribulación. Ciertamente ellos encontraron mucha oposición, encontraron muchas persecuciones por parte de los mismos griegos. Y os hiciste modelos para todos los
creyentes de Macedonia y Acaya, porque sino también en todo lugar vuestra fe de Dios ha sido extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces la obra de fe fue tan fuerte para estos que se convirtieron, que ellos, la repercusión fue muy grande, porque ellos pagaron alto precio, altísimo precio, en la sociedad en que vivían para convertirse a Dios. El versículo 3 falta hablar, no solo a la obra de fe, sino el trabajo de vuestro amor, que nosotros preferimos usar, el trabajo de amor, el amor por Dios, que nosotros recibimos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, y la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es amor, y este amor entonces hace con que nosotros amemos a Dios y amemos a la iglesia y amemos a nuestros hermanos y cuidamos uno de los otros, amando uno de los otros, al final la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos aguardaban el regreso del Señor como rey para tomar la tierra. Los reinos de este mundo se tornarían el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esta esperanza es el combustible para que nosotros perseveremos en los momentos más difíciles. Entonces, este era un paño de fondo. Y aún para que ustedes entiendan cómo surgieron esta región, toda esta región tenía la cultura griega, todos hablaban la lengua griega, Macedonia hacía parte de Grecia, pero Grecia, el centro de Grecia era en Atenas, pero en Atenas, en el periodo clásico de la Grecia antigua, Atenas era la ciudad polis, centro de toda la cultura, venía de allí, la democracia se inició allí, pero el dominio de Atenas fue debilitándose en el año 4 antes de Cristo. Felipe II de Macedonia dominó Grecia, pero aún así Atenas continuaba siendo un importante centro político y cultural. Y su hijo, cuando murió, de Felipe II, Alejandro el Magno, el Grande, él dio continuidad a las conquistas, él expandió el imperio macedonio rápidamente, aproximadamente 10 años, él conquistó toda aquella región, llegando hasta India, y Alejandro el Grande había estudiado en Atenas, en una escuela que fue fundada por Aristóteles, y él, con la conquista del imperio macedónico, él llevó también la cultura de Grecia y también la lengua griega para toda la región conquistada. Solo que él permitió que esta cultura griega fuese en las regiones orientales, con la cultura oriental, y al final surgió el llamado helenismo, que es el pueblo oriental absorbiendo la cultura griega, y esta mezcla se tornó el helenismo, y era común, como en los días de hoy. Yo creo que todo el mundo estudia inglés y entiende inglés, y en aquel tiempo todos querían aprender a hablar en griego, porque quien no hablase en griego era considerado como bárbaro. Por tanto, todos querían aprender griego y absorber la cultura griega. Entonces, este era el ambiente de la época, solo para que ustedes entiendan esto, este contexto. Entonces, muy bien, el versículo 1 dice así, voy a repetir. Primera Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Silas. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Solo este primer versículo de introducción
ya nos dice que los griegos que se convirtieron a Dios, ellos no ingresaron en una nueva religión, no. Ellos, lo que Pablo presentaba, no era una nueva religión lo que Pablo presentaba, era un nuevo organismo, un organismo vivo. Dios es el Padre de este organismo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que conecta a Dios con la criatura, y gracia y paz a vosotros. Por tanto, queridos hermanos, nosotros no estamos en una religión cristiana como una religión, nosotros estamos en un organismo vivo. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Evangelio, cuando nosotros creemos en Jesús, confesamos su nombre, invocando el nombre del Señor Jesús, ¡oh Señor Jesús!, lo que sucedió fue que nosotros fuimos salvos por el Espíritu de Dios y la vida de Dios entró en nosotros. Nosotros pertenecemos ahora a un organismo. Este organismo es la iglesia. Este organismo es el cuerpo de Cristo. Por tanto, no es una religión, sino un organismo vivo en el que Dios nos colocó. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos nuestros colportores dinámicos que están en las calles, están contactando a las personas, orando por las personas en las calles. Esto está haciendo que nosotros estamos llevando este Dios, la vida de Dios para estas personas, y también dejando libros como el Evangelio del Reino por escrito a estas personas. Nosotros queremos reconectar a estas personas con Dios a través del Evangelio del Reino, para que el número mayor de personas puedan ingresar en este organismo vivo. Entonces, gracias al Señor, nosotros estamos muy bien. Entonces, en Primera Tesalonicenses, yo hice un resumen para que nosotros entendamos mejor. Voy a colocar mi resumen aquí. En 14 ítems para que entendamos. Primera Tesalonicenses, él es dividido en 14 principales ítems. Y para que ustedes entiendan mejor, existen tres oraciones en toda la epístola, en toda la primera epístola. Comienza con la oración de acciones de gracia, después tiene la segunda oración y termina con la oración final. Entonces, el texto de Primera Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, de la primera carta, está colocada así: la primera oración, una oración en el medio y una oración final. Muy bien. La primera oración es la oración de gracias en el capítulo 1, del 1 al 5. Damos siempre gracias a Dios, ta, 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 y el Evangelio nos llegó a ta, 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 con palabras. Entonces, esta es la primera oración de acciones de gracias, porque Dios realmente hizo grandes cosas por medio del Evangelio. Y el segundo gran ítem es el capítulo 1, versículo 6 hasta el 10, que dice que tiene por contenido que ellos dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios. Esto se tornó una gran repercusión, no solo en Macedonia, sino también en Acaya. Muy bien. Ahora, el tercer tópico, yo creo muy importante, que está en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1 al 12. Porque esta porción aquí nos muestra el trabajo de amor de los apóstoles. Esto muestra, como diría, la sinceridad, la pureza del corazón de ellos, sin ninguna intención, sin ninguna segunda intención. Era solamente para llevar el Evangelio de Dios a los tesalonicenses de una manera simple, honesta, presentarnos a Dios a estas personas. Entonces él dice así, yo creo que es importante leer rápido, versículo 2, la segunda parte. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada. Como sabéis, tuvimos
de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Quiere decir, ellos ya vinieron con mucha lucha desde Filipo. En Filipo, ellos, ustedes saben, sin ningún motivo, ellos fueron encarcelados y fueron azotados y aún fueron presos sin ningún motivo político. Fueron presos y colocados sus pies en un tronco. En la celda de mayor seguridad, pero Dios proveyó salvación. O aún que fueron maltratados, ellos aún fueron así a Tesalónica, prontos para ser maltratados nuevamente. Entonces, ¿qué motiva esto? ¿Será que ellos ganaban algo con esto? ¿Será que estos apóstoles algún caché como es como hoy? Muchos predicadores tienen caché alto para predicar. Por el contrario, Pablo solo ganaba sufrimiento y persecución. Versículo 3 dice así: porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren, algo es cierto. Nosotros que servimos a Dios, podemos engañar a muchos con nuestra elocuencia, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento y con nuestra elocuencia, con nuestra sutileza, artificios para conquistar el corazón de las personas que nos oyen, que nos siguen, pero nosotros no engañamos a Dios. Si nosotros tenemos cualquier engaño en el corazón, cualquier impureza en el corazón, Dios no aprueba esta persona y Dios entonces no, Dios no le confía la palabra, Dios no le confía el Evangelio. A Pablo, Dios conocía su corazón, Dios aprobó su corazón y Dios le confió el Evangelio. Esto también sucede con nosotros. No piense que nosotros tenemos grande número de seguidores, nosotros tenemos una popularidad grande entre las personas que no, les gusta nuestra predicación. Pero nosotros queremos, en primer lugar, queremos agradar a Dios, ser fieles a Dios. No estamos aquí para agradar a nuestros electores aquí en la tierra, con fama o a nuestros seguidores. En verdad, es que no estamos aquí para ganar dinero. Pablo no fue para Tesalónica por causa de aquellas mujeres más ricas de las sociedades más altas, con la meta de ganar más dinero, con metas gananciales. No, Dios de esto es testimonio. También nunca buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Aquí Pablo cuidó de ellos, es su trabajo de amor, cuidó a ellos como una madre que cuida de un bebé recién nacido, amamanta, con cariño, con cuidado. Aún que ella esté cansada, agotada, ella está ahí dando lo mejor para el hijo. Así hizo Pablo para estos nuevos que nacieron en Cristo. Con fatiga, con trabajo, trabajando de noche y de día para proclamar el Evangelio de Dios a ellos. Entonces el versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y encargamos que anduvieses como es digno de Dios que nos llama a su reino y gloria. Esto es lo que usamos para el tema general de este semestre. Muy bien, entonces este es el tercer tópico que es para mí es uno de los tópicos más importantes y nosotros tenemos el cuarto tópico, no menos importante, que es solo un versículo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Solo el versículo 3 ya constituye un ítem. ¿Qué ítem
colocamos el secreto del progreso espiritual. Si usted quiere progresar espiritualmente, usted quiere crecer espiritualmente, usted quiere llegar a la perfección, a la madurez, usted necesita aprender este versículo que está en el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, ustedes oyeron de hombres, de los apóstoles, de nosotros oíste, que es de Dios. La palabra que oyeron de nosotros es de Dios. La recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Queridos hermanos, este es el secreto de nuestro progreso espiritual. No es conocer mucho la Biblia, tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, sino que es saber por qué canal Dios está hablando. Y esta palabra sale del canal de Dios, que Dios confió, aprobó y confió. Y nosotros oímos con palabra que viene de Dios. Practicamos esta palabra. Esta palabra trabaja en nosotros. En Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a mirar Juan, el Evangelio de Juan. Oh, Señor Jesús. Juan, capítulo 6, 28 dice así. Los judíos dicen, ¿qué haremos para realizar la obra de Dios? Todos están preocupados en hacer la obra de Dios. ¿Usted quiere hacer la obra de Dios? Le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Si usted cree, ¿quién fue enviado por Dios? ¿Cuál es el profeta que Dios está usando? ¿Cuál es el profeta que Dios aprobó y le confió la palabra profética? Y si usted recibió la palabra que viene de Él, la recibe como viniendo de Dios, usted entonces permitirá que esta palabra, por causa de tu fe, de su fe, esta palabra opere eficazmente en usted. Entonces, este es el progreso espiritual. Este es el secreto del progreso espiritual. Sea por iglesia, sea para una región o individualmente, este es el secreto de nuestro progreso espiritual. Querido hermano, esta es una lección que debe durar para toda nuestra vida. Ahí sigue entonces el tópico 5 que está capítulo 2, versículo 14 hasta el 16, que habla de la persecución de los judíos. Los judíos no solo los persiguieron a ellos, sino también esto levantó persecución de los mismos griegos a ellos. Los judíos también persiguieron la iglesia de Dios en Judea. Los judíos también persiguieron a Jesús y lo mataron. También persiguieron a Pablo y no le permitían que él predicase el evangelio a los gentiles para salvación. Entonces, este pecado de los judíos es muy grande. Sin embargo, yo hablé en estos mensajes recientemente de que aún así Dios aún ama a Israel, Dios aún reservó al final de los tiempos 7 años para que ellos, en su historia de ellos, en el cierre de esta era, ellos van a participar del cierre de esta era. Y nosotros estamos aguardando este momento ansiosamente, porque yo creo que estamos bien cerca de esto. El tópico 6 es la preocupación por su salida abrupta, que está en 1 Tesalonicenses 2, el versículo del versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 10, que habla que Pablo, como dije a ustedes, como Pablo estaba muy preocupado con la iglesia, porque la iglesia en Tesalónica tenía... Él tenía mucha expectativa, era una iglesia muy prometedora, tenía todo para que Pablo permaneciese más tiempo, trabajase bien, que se torne un modelo de la iglesia, de una iglesia, pero Pablo tuvo que salir de repente por causa de la persecución, por causa del tumulto. Pablo se lamentó mucho, él intentó volver algunas veces, pero el Espíritu no se lo permitió.
Entonces, esto es muy importante para que usted sepa esto. Ahora el tópico 7 comienza la segunda oración, la oración de Pablo, capítulo 3, del versículo 11 hasta el 13, ¿está bien? Esta es una oración. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él aún quería volver. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Esta es la segunda oración de Pablo en la primera carta. Y el tópico 8, capítulo 4, el versículo 1 al 8, que es que es la exhortación a la santidad. Entre los griegos había mucha promiscuidad, había la prostitución, aún la propia religión griega permitía esto, y esto no era bueno. Había una diosa llamada, una diosa Afrodita, cuyas sacerdotisas se prostituían, pero en nombre de esta diosa. Y también esto para mantenimiento del templo. Por tanto, Pablo entonces exhortaba a ellos: ustedes quieren, ahora son para servir al Dios vivo y verdadero. Este Dios es santo. Cualquier pecado fuera del cuerpo es fuera del cuerpo, pero el pecado de fornicación, de prostitución, es un pecado contra el propio cuerpo. Por tanto, ellos necesitaban ver la santidad y pureza en cuanto a esto. Y en el capítulo, el ítem 9, es el amor fraternal, exhortación al amor fraternal. Él está en el capítulo 4, versículos 9 hasta el 12, porque el amor fraternal es el combustible para la vida de la iglesia, con el trabajo de amor. Si sin el amor, todo queda, la vida de la iglesia, una cosa llena de reglas, llena, puede esto, puede aquello, esa no es la vida de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos restaurar el amor entre nosotros, que es el nuevo mandamiento, y también el antiguo mandamiento: amaos unos a los otros. Y el tópico 10 es la esperanza de la venida del Señor. Esto está en el capítulo 4, del versículo 13 al 18. Por causa de la persecución, algunos fueron martirizados, muchos fueron perseguidos, sufrieron mucho, y ellos estaban preocupados con estas personas que murieron, ¿cómo serían ellos? Entonces Pablo dio una palabra para tranquilizarlos, que ellos no murieron, sino que ellos duermen. Ellos van a resucitar en la venida de nuestro Señor. Y el ítem 11 es vigilancia y sobriedad. Es capítulo 5, del 1 hasta el 11. Entonces nosotros necesitamos vigilar, porque no sabemos qué día viene el Señor. Si nosotros queremos encontrarnos con el Señor en su venida secreta, necesitamos vigilar. A no ser que nos estemos preocupados con esto, igual nosotros no vamos a encontrarnos en su venida pública, solo que nosotros perderemos la chance de ser vencedores. Por tanto, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, nosotros somos hijos del día, hijos de la luz, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, por el contrario, vigilemos y seamos sobrios. ¿Está bien? Entonces, ítem 12, capítulo 5, del versículo 12 hasta el 22, yo clasifiqué como cómo vigilar. ¿Cómo voy a vigilar? Aquí hay varios ítems, por eso voy a citar algunos. Por ejemplo, aquí dice así, versículo 16, estad siempre gozosos. Esta es una manera de vigilar.
Si yo quiero ser siempre vigilante, viviendo en el Espíritu, viviendo la vida de la iglesia intensamente, amando a los hermanos, sirviendo a los hermanos, cuidándonos unos a los otros, yo solo puedo tener alegría, regocijándonos, gozados siempre. Esta alegría que viene a través del dar, no es de recibir. Recibí visita de los hermanos, qué lindo. Ah, los hermanos me aman. No, es usted amar a los otros, es usted darse a los otros. Usted predica el evangelio, usted cuida a las personas, usted va a ver que esta alegría es mucho mayor de que usted recibir. Por eso Pablo dijo para los presbíteros de Éfeso que es mejor dar que recibir. Entonces, regocijaos siempre. Como cristianos, hermanos, aún en esta pandemia, en este aislamiento, yo sé que muchos están tristes, muchos están sin paciencia, impacientes, pero vamos a regocijarnos siempre, alegrarnos siempre. Dios puede darnos esta alegría, orar sin cesar. Podemos en todo tiempo orar. Por un lado, necesitamos establecer un tiempo de oración cada día, tener un tiempo de oración por nosotros, por la familia, por los hermanos, por la obra, pero podemos también, queridos hermanos, vivir todo el día que estemos despiertos, estar en comunión con el Señor. Podemos andar encabezados por Dios, que el Señor sea nuestro guía, invocando su nombre, respirando este nombre maravilloso. Podemos conversar con Dios durante todo el tiempo. Esta es una manera de vigilar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias es la salvación. Usted puede estar pasando por una situación que usted no entiende. Usted tiende a murmurar: yo, Señor, no entiendo por qué viene esto, qué desgraciado que soy. Pare de reclamar. Cuando usted pare de reclamar y da gracias al Señor: Señor, yo quiero darte gracias, aunque no entiendo por qué mandó el Señor esta situación, pero yo quiero darte gracias a Dios. Dar gracias a Dios liberta a usted, lo liberta a usted. No apaguéis el espíritu, mantenga el espíritu caliente, no deje enfriar. No desprecie la palabra profética, juzgue todas las cosas. Retenga lo que es bueno, no oiga tantas cosas. Usted tiene que saber lo que es bueno, cuál es la dirección del Señor, lo que el Señor quiere para usted. No se pierda en esta multitud de mensajes que llegan a usted. Absteneos de toda especie de mal. Cualquier apariencia del mal, queridos hermanos, no es mal. Ah, yo no estoy haciendo nada errado, pero lo que los otros ven, la apariencia es importante. Y llegamos a la oración final, que es 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él va a hacer el trabajo que falta en usted. Por tanto, hermanos, esta es la oración de Pablo para cerrar esta carta. Al final, solo los saludos, que el ítem 14, la conclusión. Hermanos, es importante orar por los apóstoles. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea a todos los santos. Esta palabra no puede quedar entre nosotros. La palabra profética tiene que ser pasada, rumeada y pasar para todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Yo terminé aquí con mi tutorial. Que el Señor pueda revelar a usted lo que Él quiere hablar con usted. ¿Está bien? Entonces, Dios lo bendiga a usted. Amén.